Espera. No puedo hacer esto. No importa cuál sea la razón, pero no puedo hacerlo. Estaba seguro de que ibas a hacer esto. Ya llegar hasta aquí fue una sorpresa para mí. Ahora que nuestro acuerdo no corre, puedes olvidarte del divorcio. Pero no vengas a decirme que cambiaste de opinión después de un tiempo. Esto era solo por una noche. Perdiste tu oportunidad. ¿Oportunidad? No sé cómo fue que llegué aquí. Tuve que haber perdido la cabeza. No seas injusta contigo. Puede que seas un poco cobarde, pero eso es todo. Aunque, considerando que estuviste con ese tipo, Yemil, esto es absolutamente nada, ¿verdad? No tengas miedo. Solo estamos hablando. Quiero irme a casa ahora. Lo siento, pero nos quedaremos aquí esta noche. Nos iremos mañana. Eso sí yo quiero. Thank you.
Le dio toda la noche. Luego se durmió ahí. Tenemos que despertarlo. Todos estarán aquí para el desayuno. Yo no lo haré. Despiértelo usted si quiere. No voy a meterme en problemas por nada. Si siguen hablando, entonces sí que estarán en problemas. Buenos días. ¿Está listo el desayuno? Estará listo enseguida, señor. ¿Él durmió aquí? Sí, señor. ¿Dormiste aquí hasta ahora? No pregunté dónde podía dormir. Por supuesto que no. ¿Por qué lo harías? Tampoco necesitas trabajar. Vives a costas de mi hija. Ven, cariño. ¡Yamil! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Cálmate, por favor! Los dos pueden irse al infierno. ¡Yamil! ¿Qué pasó? ¡Maldito! Mira lo que hizo tu esposo. Tú estás detrás de esto, ¿no es cierto? Llévame un café. Nunca voy a renunciar a ti, Arif. ¿Feliz? Sí, señora Dilek. Tira todo esto a la basura. No quiero ver nada cuando vuelva a la oficina. Contesta, contesta. Buenos días. Para ti serán buenos días. Me parece que no fui lo bastante clara contigo. No quiero ni tus flores ni ninguno de tus trucos baratos. Aléjate de mí y de mi vida. Yo simplemente quería disculparme. No quiero nada de ti. ¿De qué otra forma te lo digo? Yo no quiero nada. Mientras mantengas a Yamil a tu lado, no quiero tener nada que ver contigo, no. Que te quede claro. Envíeme a algún lugar lejano. O terminaré matándolos yo mismo. Voy a volverme loco, señor Arif. Cálmate, muchacho, cálmate. No puedo soportarlo más. No quiero ver a ese hombre, a Alexan ni a su esposa. Pensé que habías renunciado a tu venganza. Pensé que querías ser feliz. Lo intenté, pero no puedo. No me lo van a permitir. Hay dos maneras de encontrar la paz cuando la gente es injusta contigo. Intentar perdonarlos sin restricciones. O buscar el camino de la venganza. Y por lo que sé, tú decidiste perdonar. Tienes que seguir adelante. Sin importar lo que ellos hagan, perdona. Es demasiado doloroso. Me duele tanto que no puedo ver con claridad. Tengo miedo de lo que pueda llegar a hacer. Envíeme lejos de aquí. Está bien. Ve a encargarte de los asuntos de la mina. Es un problema que tengo constantemente, de todos modos. Allá verás lo que hay que hacer. Puedes regresar cuando quieras. Gracias, señor. Y espera, espera. Ya sabes cómo están las cosas últimamente. Todo se está volviendo muy peligroso. Toma esto. Llévala contigo para protegerte. Solo para estar seguros. No se preocupe. Te veré cuando te hayas recuperado.
La verdad es que no te entiendo. Cuando creo que te vas a volver loco de ira, te veo sonriendo. ¿Por qué me volvería loco? Esto no es nada. Jamil es el que se vuelve loco, está abatido. ¿A qué te refieres? Tú sabes por qué me atacó, ¿no es cierto? Por todas las cosas que le has dicho a Lixan. No, mi querida esposa, no es por eso. Le he dicho cosas peores a Jamil, pero nunca me atacó. Se volvió loco cuando nos vio llegar. ¿Sabes por qué? Porque piensa que tú dormiste conmigo anoche, por eso. ¿Te sorprende? No me importa lo que piense. No eres buena mintiendo, ¿lo sabías? Cumplí mi objetivo. Le he hecho la vida imposible a Jamil. El resultado es perfecto. El juego, mi querida Ifeat, ha comenzado. Estás jugando con fuego. ¿Viste lo que es capaz de hacer cuando pierde la cabeza? ¿No te da miedo? Todo marcha de acuerdo a lo planeado. Tú nunca vas a estar con Jamil. Ahora mismo debe estar odiándote profundamente. Hola, cariño. Neil, voy a salir de la ciudad por el trabajo. Serán un par de días. ¿Qué trabajo? ¿A dónde vas, amor? Hay problemas en la mina. El señor Arif me pidió que me ocupara. ¿Por qué así tan de pronto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Te lo estoy diciendo ahora, Neil. Está bien, no te enojes. Jamil, ¿esto tiene algo que ver con la pelea de esta mañana? ¿Por qué golpeaste a papá? Quiero mantenerme fuera, pero... Entonces mantente así. Ahora tengo que colgar. Espera, no cuelgues. Primero dime a dónde vas. Debo colgar, Neil. ¿Me estabas escuchando? ¿Entonces qué haces ahí? ¿No tienes nada mejor que hacer? Buenos días. Buenos días. Por favor, dime que tienes buenas noticias. Dime que Ifeat aceptó el divorcio. No, lo siento. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué quiere de ti? ¿Por qué se aferra a este matrimonio cuando sabe muy bien que estás conmigo? Debe querer venganza por lo que les he hecho a ella y a Jamil. Eso es todo. Qué ridícula. ¿Qué es lo que pretende lograr? ¿Cuánto tiempo piensa que puede luchar? ¿Cuándo tú quieres terminar con todo esto? Por favor, no te preocupes por eso. Encontraré una forma. Puede tomar tiempo, pero lo haré. Puedes confiar en mí. Ven, dame un abrazo. Serpil, ¿sí? Necesito que me hagas un favor, ¿está bien? Te juro que no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que dices, Ifeat. Serpil, Jamil y yo decidimos estar juntos. ¿Qué ustedes decidieron qué? ¿O debo estar quedándome sorda? ¿O tú te volviste loca, Ifeat?
Lo hice, Serpil. Tanto como para considerar suicidarme. Amiga. Todo lo que pasó entre ustedes la última vez. Los regalos. Todo era una mentira. Solo quería que terminara. Quise morir para acabar con todo. ¿Pero por qué no dijiste nada, Yvette? ¿Por qué tenías que pasar por todo este dolor sola? ¿Por qué? Porque nadie podía hacer nada para ayudarme. Estuve a punto de terminar con todo. Y Emil me encontró. Lo íbamos a intentar. Pero ayer por la noche, Yamil pensó que lo traicioné. No era como se suponía que debía ser. Todo esto es culpa de Alixan. Todo es por culpa de sus trampas. ¿Qué trampas? No puedo decir nada. Ni siquiera puedo contártelo a ti. Yvette, ¿a qué le tienes tanto miedo? ¿Qué fue lo que te hizo Alixan? No a mí. ¿A quién? ¿A quién, Yvette? Por favor, amiga, tienes que decírmelo de una vez. Serpil, por favor, no me preguntes nada. Por favor, no lo hagas. Dile a Bellas que averigüe dónde está Yamil ahora. Quiero hablar con él, quiero explicarle. Está bien. Está bien, Bellas llegará pronto a almorzar. Calma, todo va a salir bien, ¿sí? Está bien. Hola, señor Yamil. Bienvenido. El señor Arif nos dijo que iba a venir. Por favor, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Aquí hay un hombre llamado Sahin, ¿verdad? Es el que está allá. Buenos días, Sahin. ¿Cómo estás? Señor. Siéntate. Lamento lo que pasó. Muchas gracias. ¿Hay algo que podamos hacer por ti? Gracias por la preocupación, pero no. Escucha. El señor Arif te consiguió a los mejores médicos después del accidente. Te dio una buena compensación. Y te contrató de nuevo, ¿verdad? Sí, es verdad. Si es verdad, ¿por qué lo estás demandando otra vez? Dijiste que estabas en un problema financiero. ¿Qué problema es? Yo no sé de estas cosas. El abogado dijo que merecía recibir una compensación mayor. Yo me negaba, pero él insistía, así que estuve de acuerdo con él. Quiero que me dejes darte un consejo. No puedes creer en lo que todo el mundo te dice, ¿de acuerdo? Si el señor Arif se enoja, perderás tu trabajo. Si necesitas algo, me puedes contactar. Yo lo resolveré. Terminemos con esto ahora. ¿Está bien, amigo? Pero el abogado dijo que... Quiero que me des el nombre de ese abogado. Neyati Hasirchi. Muy bien. Yamil, ¿dónde estás, hermano? Hace tiempo que no te veo. Estoy ocupado en el trabajo. ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? No, ¿qué puede pasar? Solo quería saber cómo estabas. ¿Todo bien? Digamos que saliendo adelante. ¿Y tú? Estoy bien, ya sabes, lo mismo de siempre, no hay nada nuevo. Y cuando vendrás, porque hablar por teléfono no es suficiente. Este no es un buen momento, Fellas. No estoy en Estambul. ¿Y dónde estás? Estoy en la mina. ¿En la mina? Fellas, pregúntale en qué lugar se encuentra eso. ¿Y dónde queda esa mina? ¿Podría pasar por ahí? ¿Por qué preguntas eso? Te noto raro, Fellas. Estoy bien, hermano. No pasa nada. Es solo que te extraño. Por supuesto. Creo que sé por qué me llamaste, Fellas. Yvette te pidió que averiguaras dónde estoy. Por supuesto que no. ¿Qué tiene que ver Yvette con todo esto? Nada de eso. Yo... Dile que estoy en el fondo del infierno. Espera, Yamil. ¿Qué es lo que dices? Yo solo quería... ¡Hola! Cortó. ¿Qué fue lo que dijo? Que está en el fondo del infierno.
¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría ver a Ifet. Ella no está. Está bien, voy a esperar. Encontramos a Racita en Adana. Lo sabía. Para esos chicos, el mejor escondite siempre es su ciudad natal. Eso nunca cambia. ¿Y entonces habló? Habló. Su jefe es un hombre joven que hace estos trabajos. Muy bien. Entonces es hora de ir a visitarlo. Averiguaremos quién hizo que nos dispararan. Bienvenida, señora Ifet. ¿Cómo está? Por favor, necesito saber dónde está Yemil. No me diga. Bueno, creo que si Yemil quisiera que lo encontrara, le habría dicho dónde está. Escuche. Si no fuera importante, no habría venido hasta aquí. Realmente necesito hablar con él. Si es tan importante, dígamelo. Me aseguraré de que reciba el mensaje. No puedo hacerlo. No sé de qué se trata, pero no creo que valga tanto la pena como para que Yemil se ensucie las manos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yemil se fue para que las cosas no se pusieran feas. Está tratando de dejar muchas cosas atrás. Y usted debería ayudarlo para que lo haga. Vaya a su casa. Vaya junto a su esposo. Haga lo correcto. Todo el mundo llama verdad a lo que cree que sabe. Para mí, la verdad es lo que sueño que sea. Las cosas no son como crees. Puedo explicarlo todo. Por favor, llámame. Soy yo, Nureddin. ¿Cómo estás? Vi tu carnicería cerrada y me preocupé. Estoy bien, Nureddin, gracias. Vamos entonces, vamos a dar un paseo y a tomar aire. Pero tengo que... Has pasado encerrado, sería bueno que tomes aire. Anda, hazme caso, vamos. Vamos, vamos. La señora Yasemin está aquí. Está adentro esperándote. ¿Me está esperando? ¿Qué quiere? ¿A qué vino? No lo sé. Ella no dijo nada. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Si piensas que puedes darle una lección a Lixan no divorciándote, créeme que no va a funcionar. Puede tomar un tiempo, pero terminarán divorciándose. No tienes idea de las cosas que están pasando. Entonces cuéntamelas. ¿Por qué no firmaron la petición de divorcio? Lo siento por ti. Nunca tendrás a Lixan a tu lado, Yasemin. Deberías renunciar a él antes de que te destruya. Alixan me ama. ¿Y yo a él?
Tu matrimonio ya terminó. Tú sabes eso. Y sé que tú no lo amas. ¿Por qué no firmas la petición y así todo terminará? Dime algo. ¿Quién es la que está hablando? ¿Me está hablando la abogada de Ali Iksan? ¿O está hablando su amante? Sabes, llámalo como quieras. Lo que me importa es que soy la mujer que Ali Iksan ama, no con la que está casado. Ali Iksan no te ama ni un poco. ¿Te ama a ti? ¿Eso quieres decir? No. Ese hombre no ama a nadie. Ni a ti, ni a mí. No ama a nadie. Mentir no te conviene, Ifet. Por favor, entra en razón. Y haz lo correcto para todos. Tú no puedes venir a decirme lo que debo hacer, Yasemin. Ahora sal de mi casa. Vas a lamentarlo. Créeme que ya lo estoy haciendo. Señor... Veo que no me entendiste bien por teléfono, Arif. No es por eso que estoy aquí. ¿Ah, no? ¿Por qué viniste entonces? Por el respeto que te tengo, quise hablar contigo primero. Controla a tu hermano, Dilek. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo te atreves a venir a mi trabajo y amenazarme? Vete, por favor. Escúchame. Estoy tratando de ayudarte. Tu hermano está perdiendo la cabeza. Envió a unos matones a disparar contra Yamil. Ali Iksan nunca haría algo así. No. ¿Estás realmente segura después de todo lo que ha hecho? Si tú no estuvieras en medio de esto, mi respuesta sería muy diferente. Pero que quede absolutamente claro. Nadie puede hacer algo así delante de mi compañía o alguien que trabaja para mí. Yamil no sabe quién fue el responsable. Y es mejor que no se entere. O créeme que esto podría terminar muy, muy mal. Estoy de acuerdo. Pero escúchame bien. Si tu hermano vuelve a hacer algo como esto, te juro... Esto nunca volverá a suceder. Hablaré con mi hermano. No quiero verte atrapada en medio de esto. Tú sabes lo que siento por ti. No tienes que preocuparte por mí, querido. No llegué donde estoy bajo tu protección. Solamente por una vez. No puedes dejar de lado tu orgullo. No puedes actuar sin juzgar. No puedes simplemente confiar en lo que sientes. Por favor, ya vete. Las ventas y las ganancias siguen estando muy por debajo de nuestro objetivo anual. Así que tenemos que tomar medidas. Esperaré sus sugerencias. ¿Qué te sucede, hermana? ¿Qué crees que estás haciendo, Ali? ¿Acaso perdiste la cabeza? Continuaremos esta reunión más tarde. No puedo creerlo. De verdad, no puedo creer que hayas caído tan bajo. Te darás cuenta de que interrumpiste una reunión muy importante. ¿No eres tú la que dice que los asuntos familiares no se discuten delante de la gente? No me interesa que nos vean discutiendo. Después de lo que hiciste, es lo que menos me importa. ¿Y qué hice esta vez? Ordenaste que le dispararan a Yamil. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué? ¿Me vas a decir que no fue así? ¡Claro que no! Tú me conoces. Sabes que no soy capaz de hacer ese tipo de cosas. Sí, te conozco. Te conozco lo suficiente como para saber cuando mientes. ¿Qué?
¿Quién te dijo esto? El señor Arif vino a verme. ¿Y por qué vino a decírtelo? ¿Y eso qué importancia tiene? Lo importante es que no le dijo nada a Yemil, pero su respuesta será muy diferente si vuelves a hacer una cosa como esa, Lixan. Yo no le tengo miedo a nadie. No tienes miedo. ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Ni siquiera vas a admitir que lo que hiciste estuvo mal? No, no creo que haya sido un error. Hice lo que era necesario. ¿Necesario para qué? ¿A quién crees que estás castigando actuando de esa forma? ¿A Ifet, acaso? Te aseguro que tú serás el único que saldrá herido con todo esto. Bueno, ya basta. No quiero escuchar otra palabra de esto. Como sea, no tengo nada más que decir. Pero lo siento por ti. Nadie podrá hacer nada para salvarte esta vez. Ni siquiera tú. No se encuentra disponible. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde. Buenos días. Soy la esposa de Yemil Ozdemir. No he podido comunicarme. Apagó su teléfono celular. Me dijo que estaría en la mina. ¿Hay algún número de teléfono o alguna dirección en la que lo pueda encontrar? Espere, déjeme buscar un papel. ¿Ah? Sí. Muchas gracias. ¿Qué sucede? ¿Por qué cierras tan temprano? Solo por hoy. No hay clientes de todos modos. Me iré a casa. Bueno, te entiendo. No te preocupes. Buena suerte hoy. Bien, adiós. ¿Qué lo estaría siguiendo? ¿Está loco? Me has estado siguiendo desde que salí del negocio. No pienses que no me he dado cuenta. ¿Qué quieres de mí? ¿Acaso eres uno de esos hombres que me atacó la otra noche? ¡Vamos, habla de una vez! ¡Habla! ¿De qué está hablando? ¡Está loco! ¡No vas a escaparte esta vez! ¡Contéstame! ¡Ya basta! Maldito loco. Siempre me pasan estas cosas a mí. No tengas miedo, Nimet. Soy yo, Orkun. Sí. ¿Orkun?
Está bien. Por favor, cálmate. Yo no... Yo no quise asustarte. Estabas tan feliz cuando recibiste las margaritas, Nimet. Pensé que cuando me vieras me abrazarías. ¡Estás loco! ¡Nimet, escúchame! Solo quería que me escucharas. Cuando huiste de mí. ¿Por qué te escucharía? ¿Por qué? ¿Por qué debería escucharte? Porque te amo. Estoy enamorado de ti. Está bien, lo admito, no soy el tipo más normal del mundo. Pero tampoco estoy tan mal. Entiende, yo no te amo. Y no voy a hacerlo nunca. No quiero a nadie en mi vida en este momento. ¡Aléjate de mí! ¡Entiéndelo de una vez! ¡No quiero verte más! ¿Cuánto tiempo estará aquí, señor? No lo sé. Hay una casa muy cerca de aquí. El señor Arif se queda ahí cuando viene. La tenía preparada para usted. Si hay algo que necesite, dígame y lo puedo hacer mañana. Tiene una visita. ¿Qué visita? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos que hablar. Hay algo que necesito decirte. Ya sé lo que tengo que saber. Regresa con tu esposo. Hasta que no me escuches, no iré a ninguna parte. Estás muerta para mí, ¿no lo entiendes? Te fuiste a la cama con ese hombre. Yamil. Hermana. Bienvenido. Hola. Gracias. Me alegra que hayas llamado. ¿Cómo estás? No estoy nada bien. ¿Qué pasó? Me echaron de casa. Alexan está perdiendo la cabeza, ¿qué más? Espera un momento. ¿Cuándo? ¿Cómo sucedió? Dime. Fue gracias a Ifet. Por eso no quería que tú cometieras el mismo error. Hermana, por favor, basta. Escucha, Betul, ella es una persona diferente y estoy muy feliz con ella. Aunque no te crea, puedes hacer lo que quieras. Ya dejé de luchar. Pero te llamé aquí por otro asunto. Ahora que estás construyendo una vida, debes pensar en tu trabajo. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Que mi hermano me dejará trabajar aquí en la empresa? Aquí no. Empezaremos un nuevo negocio. Me voy de esta empresa. Alixan puede continuar con su magnífica vida con Ifet y su locura. Yo no tengo nada más que ver con eso. ¿Cuándo regresará Yamil? No lo sé. Puede que no regrese, señora. ¿De verdad? ¿El señor Yamil sabe que usted lo está esperando? No lo sabe. Si quiere, puedo llamarlo. No es necesario. ¿Usted podría llevarme a donde se hospeda para esperarlo en ese lugar? Probablemente irá para allá. Bienvenido, querido. Gracias. Parece que hablaste con Ifet. ¿Por qué dices eso? Sé que lo que hice fue una tontería, pero ya no podía soportar más. Quiero tanto que se divorcien que pensé que quizás podría convencerla de eso. Sí, Yasemin, realmente fue una tontería. Tú eres una mujer inteligente, ¿cómo pudiste hacer algo así?
También soy una mujer. Y a veces no puedo controlar mis emociones. Oye, tienes que controlar tus impulsos. Nadie más que yo puede convencer a Yvette. Y encontraré una forma de deshacerme de ella, créeme. Solo necesito que seas paciente, por favor. ¿De acuerdo? Está bien, como sea. Ya no quiero volver a ver a esa mujer. De verdad, ya no la puedo soportar. ¿Y qué te dijo? Bueno, no dijo nada. Pero estaba claro lo que sentía. Puede odiarnos cuanto quiera, pero tiene que hacer lo que yo diga. Sabe que no puede desobedecerme. Por favor, quédate esta noche. Está bien. Vine a quedarme de todos modos. Es aquí. Muchas gracias. Yo seguiré sola. No hay de qué. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no mire de aquí hasta que podamos hablar. No tengo nada que hablar contigo. En la casa de la montaña no pasó nada de lo que piensas. ¡Yo estaba ahí! ¡Los vi! ¿Entiendes? Yo mismo los vi en esa casa. No sé qué viste, pero no es lo que crees. Ya basta, Yvette. Por favor, sal de aquí. No quiero volver a verte. ¡Vete de una vez! Yemil, por favor, créeme. Te juro que no pasó nada, absolutamente nada. ¡Ese hombre te tocó! ¡Te tocó, Yvette! ¡Te tocó! ¡Ese bastardo te tocó, Yvette! Tú me hiciste una promesa. Me dijiste que confiara en ti, Yvette. Me dijiste eso. Y yo confié en ti. Pero aún así dejas que ese hombre te toque. Habla, Yvette. ¿No tienes más mentiras que decir? Ahora vete de aquí. No quiero tener que verte un minuto más. ¡Lárgate! Tienes razón, Yemil. Es cierto que no cumplí mi promesa. Ese hombre me tocó. Pero debía dejar que lo hiciera. Para deshacerme de él. Para volver a ti. Y pensé que podría seguir adelante, llegar hasta el final, pero no pude. ¿De qué estás hablando? No te dije que nos fuéramos. Te dije que podíamos empezar una nueva vida. Quisiste quedarte allá. Me dijiste que te diera un tiempo, que podrías manejarlo. ¿Esto era todo lo que me querías decir? Sal de aquí, por favor, o me das asco. ¿Es así, Yemil? ¿Eso es todo? ¿Así es como va a terminar? El gran amor por el que estaba dispuesta a destruir mi orgullo, a destruir mi honor, ¿va a terminar de este modo? Si ibas a renunciar a mí con tanta facilidad, ¿por qué me salvaste, Yemil? Debiste haberme dejado ir. Debiste haberme dejado morir. Tal vez así el dolor ya no estaría. Ahora que ya no quieres seguir con esto. Creo que no me queda ninguna esperanza. Aunque tú no me ames. Aunque ya no me quieras. Yo siempre te voy a amar, Yemil. Este corazón latía solo por ti. Latía solo por ti. Y ahora se detendrá. Baja el arma. Yvette, ¿qué estás haciendo? Suelta el arma. Te juro que no sucedió nada. Déjame morir.
llévame lejos, Yemil. Quiero que esto termine. No quiero más dolor. Te creo. No dejaré que te acerques más a ese hombre. Te lo prometo. No te dejaré ir otra vez. ¿Se da cuenta? La casa está en calma por primera vez. No se oye ninguna voz. No diga eso, señor Osman, o lo va a arruinar. Te llamé, pero no escuchaste. ¿Puedes hacerme una taza de café, Saime? Claro, hija. Señor Osman, ¿podría llevar flores frescas a mi habitación todos los días? Claro. ¿Aló, Ifet? Tía, no volveré a casa. ¿Dónde vas a quedarte, cariño? ¿Te quedarás en casa de Serpil? El señor Ali Ihsan lo sabe, ¿verdad? No es eso, tía. No voy a volver a casa nunca más. Ahora estoy con Yemil. Ifet, cariño. Ven aquí enseguida. No te quedes allá. Tía, es algo que ya decidí. Te lo prometí, pero tendrás que disculparme. No puedo cumplir mi promesa, tía. Por favor, perdóname. Ifet, hablaremos de todo esto cuando regreses. Tía, no voy a regresar. Por favor, cuida a mi padre y a Nimet. Ifet. Ifet. ¿Qué sucedió? Todos van a sufrir mucho por mi culpa. No te preocupes. Esto es lo mejor para todos. Confía en mí. Superaremos todos los problemas. ¿Cómo está? ¿Está mareada? Estoy bien. Estoy mejor, señor Osman. Me debe haber bajado la presión. ¿Quieres que llame a un médico, Saime? No, cariño. Solo un poco de descanso y estaré bien. Ifet dijo algo por teléfono. ¿Qué pasó? No. Ella no dijo nada, nada malo. Solo hubo un problema con mi hermano. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? No. Gracias. Nadie puede ayudar en esto. De acuerdo. Mejórate pronto. Gracias, hija. ¿Deberíamos llamar a la señora Ifet? No, no la llames. Ve a hacer tu trabajo. Si hay que llamar a alguien, yo lo haré. Aquí está sucediendo algo. Pronto lo sabremos. No sigas hablando. Sal de aquí. Lo que pasó, pasó. No tiene que amargarse. Usted no puede cambiar nada. No puedo evitarlo, señor Osman. Ella está caminando sobre fuego. Buenos días. Buenos días.
¿A qué hora despertaste? No he dormido nada. Te estuve mirando. Es la primera noche que pasamos juntos. Y no nos separaremos nunca más. ¿Nos vamos a quedar aquí? No lo sé. Iremos a donde tú quieras que vayamos. No me importa dónde. Mientras estemos juntos. Esos bellos ojos. Ya verás, vamos a ser muy felices. Ya tuve la noche más feliz de toda mi vida. Te amo. Lo sé. ¿De verdad? ¿Cómo puedes estar tan segura? Creo que te volviste loca rápidamente. Es mejor que me vaya ahora mismo. Oye, solo fue una broma. ¿No lo pareció? ¿Qué dices? Ven aquí. Te amo. Yo también te amo. Yemil, ¿qué pasará con tu madre? Iré pronto a buscarla. Ya estuve averiguando sobre una clínica. Una vez que se recupere, vendrá con nosotros y estará bien. ¿Vas a ir allá? ¿Y a Lixan? Ese hombre no puede hacerme nada. Necesito hablar con él. Llámame tan pronto salgas de allá. Vendré a ti en cuanto salga. Descuida. Ten mucho cuidado, ¿me escuchaste? Ya te dije que no te preocupes. No va a pasar nada, créeme. Ven. Es bueno que hayas hablado con tu hermana. Así puede terminar lo que empezó la última vez y acabar conmigo. No te preocupes, por favor. Hablé con ella ayer y me quedó claro. Ella también quiere un nuevo comienzo, por eso pensé que sería bueno desayunar en familia. Espero que tengas razón en lo que dices. ¿Mamá? ¿Solo vamos a desayunar? ¿No crees que eso es demasiado? Bueno, hija, piénsalo. Esta es la primera vez que vamos a compartir en casa. Y no quiero que diga que somos pobres o no sofisticados. Por supuesto, ella no diría algo así. Ay, llegó. Que Dios me ayude. Yo voy a abrir. Oye, Betún, no falta nada, ¿verdad? Mamá. Cambia esa carita. Bienvenida, hermana. ¿No tienes sirvientes que abran la puerta? Hermana, escúchame. ¿Ya están bastante nerviosas con tu visita? ¿Podría ser encantadora? ¿Así? Perfecto, sigue así. Bienvenida, señora. Bienvenida a nuestro hogar. Adelante, por favor. Tú estás... Ella está embarazada. Sí, hermanita. Vamos a tener un bebé. Oh, así que por eso te casaste con tanta prisa. Felicitaciones. Eres más inteligente que Yvette. Hallaste un método más eficaz para conservar a tu hombre. Señora, tenga cuidado con lo que dice, por favor. Usted es una invitada en mi casa, no me haga perder los modales. ¿Modales? ¿De qué modales está hablando? ¿Sabe una cosa? Nadie viene a mi casa y le habla así a mi hija. O se sienta de una manera respetuosa o se va ahora. ¡Ahora! Yo tampoco estoy ansiosa por estar aquí. Vine por Erhan. Por favor, calma. ¿Qué es esto? Está claro por qué vino aquí. Vino solo para pelear. ¡Váyase de mi casa, fuera! Les ruego que se calmen. Hermana, por favor, si tu intención es actuar así, mejor vete. Primero, Lixan, y ahora tú me haces esto. No me dejas otra opción. Tratas de controlar la vida de todos. Siempre haces lo mismo. Te lo advierto, si sigues así, te quedarás sola. Antes que vivir como tú o como Lixan, yo prefiero morir sola. ¿Cómo se abre esta maldita puerta? Hola, Arif. ¿Cómo estás? ¿Podemos vernos? Está bien, te veré en la costanera. Thank you.
Hola, Emine. Dile a Ifet que venga a mi escritorio. La señora Ifet no está. No llegó anoche. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Y Saime? La señora Saime está enferma, en cama. ¿Quiere que le diga que venga? No hace falta, yo iré a buscarla. Señora Lixan. ¿Cómo estás, Saime? Supe que se sintió mal. ¿Qué pasa? No es nada importante, no se preocupe. Gracias. Me alegra que no sea nada. ¿Dónde está Ifet? Saime, ¿dónde pasó la noche, Ifet? Le hice una pregunta. ¿Dónde está Ifet? Ifet lo dejó, señora Lixan. Ella no volverá. ¿Cómo que no volverá? Eso es todo lo que puedo decir por ahora, señor. Además de presentarle mi renuncia. Ifet no puede ir a ninguna parte. Llámela y dígale que vuelva ahora, o haré que se arrepienta. Ni siquiera sé dónde está, señora Lixan. Además, no le importará lo que le diga. Tal vez esto sea para mejor. Tal vez es hora de que todo lo que ha pasado termine de una vez. Ninguna cosa puede terminar hasta que yo lo diga, Saime. Prepara a mi madre, la llevaré a la clínica. Sí, señor. ¿Dónde está Neil? En su cuarto, señor. ¡Qué bien! ¿Regresaste pronto? No regresé, Neil. Vine a llevar a mi madre a la clínica. Debiste decírmelo, yo podía llevarla. Neil, debo hablar contigo, siéntate. ¿Qué pasa? Escucha, Neil, eres una gran persona y lo sé. No tengo cómo agradecer lo que has hecho por mí y por mi madre, pero lo intenté, Neil. Pero no funcionó. No. Sí está funcionando. Yemil, yo te amo. Lo nuestro está comenzando a funcionar. Por favor, no te engañes. Nada está empezando a funcionar. ¿Qué fue lo que hice esta vez? ¿Qué es esta vez? ¿Acaso hice algo para enojarte? ¿O se trata de mi padre? Mira, déjame hablar con él. Lo puedo arreglar. No es nada que alguien haya hecho. No puedo soportar más esto. Bueno, entonces no nos quedemos aquí. Iremos a otro lugar. Haremos lo que tú quieras. No está funcionando, Neil. Comienza una nueva vida para ti. Pero yo no puedo ser feliz sin ti. No puedo respirar sin ti, Yemil. Por favor, no te vayas. Te lo ruego. Por favor, no llores por mí. No merezco tus lágrimas. Yemil, por favor, no te vayas. Todo estará bien. Te lo prometo. Créeme. Todo será como tú quieres que sea. Prometo que te haré feliz, de verdad. Adiós, Neil. ¿Yemil? ¿Yemil?
¿Qué quieres? Yfet, estoy harto de todas estas jugadas. Vuelve a casa de inmediato. No volveré. Ni siquiera lo intentes, no me harás cambiar de idea. ¿Segura? Acabo de encontrarme con Jemil mientras salía de casa. Es mejor que vuelva, tal vez lo necesite para algo. Haz lo que quieras. ¿Enviaste a Jemil a su muerte? Debes haber renunciado a tu amante. Jemil ya no me importa. Yfet, no puedes huir de mí. Podré encontrarte donde sea, tú sabes eso. Aunque me encuentres, no servirá. Escaparé apenas pueda. ¿Lo entendiste? Se acabó. Con que sí. Tú lo pediste. Que así sea. No sé qué pasó, pero estará bien. Y quién sabe, tal vez pronto vuelva. No tengo energía para mirar a nadie en esta casa a los ojos, señor Osman. Aunque olviden todo lo que pasó, no podría hacerlo. En su lugar, yo ya me habría ido. Además, usted no necesita el dinero. No todo el mundo trabaja solo por dinero. Te voy a extrañar, Emine. Yo también, señora Saime. No tengo idea de cómo atenderé a esta gente sin usted. Qué bueno que Jemil se llevó a su madre. No. Aquí nada será igual. También voy a renunciar. No diga eso, señor Osman. No tiene que cambiar su vida. ¿Sabe? No quiero irme preocupada por usted también. Adiós. Por favor, cuídese mucho. Igualmente. Cuídate. ¿Cómo estás? Siento haberte hecho esperar. Vine en cuanto pude. No hay problema. Te ves perturbada. ¿Te pasó algo? ¿Crees que soy una mala persona? Por supuesto que no. Viví toda mi vida para mis hermanos. Intenté protegerlos y ayudarlos. Trabajé duro para que fueran felices. Pero realmente no tienen idea. Como si todo lo hiciera solo para mí, como si me gustara controlar sus vidas. Ahora ambos se pusieron en mi contra. Y estoy sola. No lo estás, me tienes a mí. ¿Todavía me quieres? Pues sí. Con toda el alma. Es bueno saberlo. Pero una vez que sostengas mi mano, no la podrás soltar nunca más. No te olvides de eso. Eso es todo lo que pido. Alguien que no me deje sin importar lo que haga. Yasemin. ¿Puedes buscar a Yfet de inmediato? ¿Yfet? ¿Qué hizo esta vez? Por favor, encuentra a Yfet, sin preguntas. Bien, vamos a mi oficina. Desapareció de nuevo, Yasemin. Ella me subestima. Cree que puede burlarse de mí. No entiende que nadie puede burlarse de mí. Está bien, Alixan. ¿Por qué no te calmas? Estoy segura de que con el tiempo entenderá su error. Pronto volverá y va a aceptar el divorcio civilizadamente. Sí, pero yo no quiero esperar. La encontraré y acabaré con esto ahora. ¿Y qué puedes hacer? No puedes obligarla a firmar. Yo estoy dispuesta a esperar. No debes preocuparte. Pues yo no estoy dispuesto. Nadie me hará pasar por tonto y se saldrá con la suya. Está claro que nada bueno resultará si la encuentras así. No seas ridícula. Yo solo quiero hablar con ella. Por favor, ayúdame. Ahora, si no quieres hacerlo, entonces dime, para que yo pueda hacer otra cosa. Está bien. Pero solo para que puedas hablar con ella. Prométemelo.
Claro, lo prometo. ¿Qué sucede, hijo? ¿Qué está pasando contigo? Nada. Todo está bien. Pero ocurre que no volveré a Estambul. Ifet y yo decidimos comenzar una nueva vida. Pero los dos están casados. Nos divorciaremos. Nada de lo que yo diga ayudará. He visto esa mirada antes. El amor no sabe de reglas. He vivido lo suficiente para saberlo. Pero Neil, piensa, esa muchacha sufrirá más que todos. Ojalá hubiera algo que yo pudiera hacer. Yo soy una víctima de ese idiota de su padre. Fui engañado por él. Así que te enteraste. Es increíble que se haya atrevido a llegar tan lejos como para dispararnos. Al parecer quería asustar a Ifet. Ese maldito, no lo puedo creer. Entonces fue él. Voy a matar a ese hombre. Cálmate, hijo. Cálmate. No caigas en su trampa otra vez, Yemil. Si has decidido estar con Ifet, bien, hazlo. Pero no dejes que ese hombre o toda tu ira se interpongan nunca más. Vamos a dejar que ese imbécil se salga con la suya. ¿No cree que es hora de que alguien lo detenga? Todo se arreglará con el tiempo. Ten paciencia. Si sigue con esto, le voy a arrancar la cabeza. Si pasa algo, llámame. Trataré. Anda, vete, no esperes. Buena suerte, hijo. Sí, muchas gracias, señor. ¡Maldita sea! ¿Por qué nunca me amaste, Yemil? ¿Por qué no me quisiste? ¿Por qué no me entendiste? ¡Dejé todo por ti! Señora Neil, ¿está bien? ¡Fuera de aquí! ¡No quiero que nadie me moleste! ¿Entendiste? ¡Nadie! ¿Qué pasa, Emily? La señora Neil se volvió loca. Rompió su vestido de novia y no para de gritar. La señora Simon no encontró mejor momento para irse. ¿Qué podemos hacer? Llamemos a su padre. Sacrificaré un cordero si hay un día de tranquilidad aquí. Hola. Debo hablar con el señor Alixan. Llamo desde su casa, es urgente. ¿Qué pasa? Claro, comunícame. Dime, Emine. Señora Lixan, bueno, la señora Neil no se encuentra bien. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? Rompió su vestido de novia. Está llorando y gritando. Creo que está sufriendo una crisis nerviosa. No se aparten de su lado, estoy en camino, ¿de acuerdo? Ella está encerrada en su habitación. Está bien, Emine, voy para allá, esperen. ¿Qué significa esto? Maldito bastardo. Puedes asustarme enviando matones a dispararme. Vamos, hazlo.
Haz lo que quieras. Aquí estoy frente a ti. Pero te gusta jugar con la gente, ¿verdad? Esa es la única forma que se te ocurre para conservar a Yvette. No tengo tiempo para desperdiciar en ti. Vete, vete de una vez. Si presiona el gatillo ahora mismo, nadie podrá salvarte, ¿sabes? ¿Recuerdas cuando me dijiste que no valía la pena ensuciarse las manos? Ahora lo entiendo. Sigue viviendo tu vida. Tu vida miserable mientras yo soy feliz con Yvette. Esto no terminó. Ya lo verás. Si vuelves a acercarte, te mataré. Te lo advierto. ¡Qué mira! ¡Lárguense! Saime. Entra. ¿Qué sucede? Dejé mi trabajo, Ahmed. Si me lo permites, quisiera quedarme aquí contigo. Por supuesto, siempre tienes un lugar conmigo. Entra. Gracias. ¿Por qué está cerrado el negocio? No sueles estar en casa a esta hora. ¿Estás enfermo? No, estoy bien. Sube. Bienvenida a casa. Pasa, pasa. ¿Y bien? ¿Por qué renunciaste? Estoy cansada, hermano. Ya no soy lo suficientemente fuerte para el trabajo de la casa. Y la verdad es que tampoco lo necesito. ¿Y? ¿Qué piensa Yvette? ¿Ah? Dime, ¿qué piensa Yvette? Saime, ¿qué pasó? ¿Ocurrió algo? De todos modos, te vas a enterar. Será mejor que te lo diga. Yvette se va a divorciar del señor Alixan. Ella se fue de la mansión. ¿Qué quieres decir con que se fue? ¡Maldición! ¿Cuándo aprenderá esa muchacha? ¿Acaso lo que ella quiere es matarme? ¿Dónde está ahora y con quién? No lo sé, hermano. Pero esto no es como antes. Ella no va a volver. ¿Qué quieres decir con que no va a volver? ¡Le dije que no se divorciara! Si ella se fue de su casa, no volverá a verme a mí y tampoco a su hermana Nimet. Pero todo esto es por tu culpa, ¿sabes? Si no me hubieras convencido de que la dejara trabajar en esa casa, ¡nada de esto hubiera pasado! Pero mi única intención era ayudarla, hermano, nada más. ¡Pero no pudiste protegerla, Saime! Si tú lo hubieras protegido como debías, yo no habría tenido que hacerlo por ti, hermano. ¡Saime! Hermano, disculpa, no debía haber dicho eso. Pero tienes razón, hermano. No he sabido protegerlas. No las he criado bien. Pero ya no seguiré viviendo con esta vergüenza. Se acabó, ¿entiendes? ¡Se acabó! Ahmed. ¡Ahmed, ¿a dónde vas? ¡Ahmed! ¡Quiero a Nimet! ¡Tráiganme a Nimet! ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo allá arriba? Tú deberías saber. ¿Qué fue lo que le hiciste esta vez? Habla con él, Nimet. No podemos dejarlo ahí. Ve. Esto es realmente aburrido. No es tan emocionante como lo muestran en la televisión. Orkun, ¿qué haces ahí? Dime. ¿Qué crees que estoy haciendo? Dime que me amas.
o juro que voy a saltar. ¿Cómo vas a hacer eso? De acuerdo, si quieres hacerlo, salta. Pero no te amaré de todos modos. ¡Nimet! Eso estuvo cerca. Bueno, te lo estabas buscando. De acuerdo. No subí para saltar. Subí porque quería impresionarte. Y porque también te amo mucho. No pierdas el tiempo. Además, aunque aceptara todo lo que me dices, entre nosotros no va a pasar nada. Al menos podemos ser amigos. Amigos como solíamos serlo. Está bien. Pero jamás en la vida vuelvas a repetir lo que acabas de hacer. Está bien. De acuerdo. Neil. Neil, abre la puerta, hija. Podemos enfrentar lo que pasó. Por favor, abre. ¿Puedes traer a Yemil de vuelta, papá? ¿Puedes hacer eso? Cariño, si es necesario, lo haré. Por favor, abre la puerta y hablemos. ¡Ábreme! Yemil se fue, papá. Todo era una mentira. Él nunca me amó. Todo estará bien, hija. Todo va a estar bien. Y te vas a olvidar de él. Es que lo amo tanto, papá. Me siento vacío cuando no está. No puedo respirar si no está a mi lado. Él va a sufrir, no tú, mi pequeña. Me vengaré por lo que te ha hecho pasar. Haré que se arrepienta. Estás bien. Gracias a Dios que estás bien. ¿Estás tratando de ahogarme? Lo siento. Solo estoy bromeando. Estoy bien. No tienes de qué preocuparte. Estaré aquí para siempre. Estaba tan asustada. ¿Te encontraste con Ali Iksan? ¿Qué dijo Neil? Hablé con ella. Ya no nos podrán separar. Podremos ser felices. Aún no puedo creerlo. Todavía siento que algo podría salir mal. Debes estar hambriento. Me podría comer un caballo. Dime, ¿qué preparaste? No pude hacer mucho porque estaba nerviosa. Sigues inventando excusas. Pensé que eras la mejor cocinera del país. ¿Estabas mintiendo? Puedes llamar a cualquiera y preguntar. Nadie cocinaba mejor que yo en el barrio. He cocinado desde que tengo uso de razón. ¿Dónde está mi hermana? Papá no le hizo nada, ¿verdad, tía? No, hija. Ni siquiera sabe dónde está. ¿Qué podría hacerle? Pero, ¿a dónde fue entonces? ¿Por qué salió de esa manera? Pronto volverá a casa. Ya lo verás. No te preocupes. Hermano, estábamos muy preocupadas por ti. Nimet, cuelga esto en la ventana. En venta. Vas a vender la casa, hermano. Pero tú amas esta casa. Significa todo para ti. No puedo quedarme aquí con esta vergüenza, Saime. Nos iremos tan pronto o venda la casa. Nos iremos a donde nadie nos conozca, donde nadie sepa nada de nada. Pero, papá, ¿y mi escuela? Los hay en todos lados. Terminarás la secundaria y te quedarás en casa. No irás a la universidad. Pero, tía.
Pero nada, muchacha. Después de tu hermana, no quiero enfrentarme a ti también. Ahmed, ¿no crees que estás tomando una decisión precipitada? Dale un poco de tiempo. Ya es demasiado tarde. Debí hacer esto desde un principio. En cuanto la casa se venda, nos iremos de aquí. Me alegro de haber venido. Aunque aún no me acostumbro a tratarte de tú, me gusta, es más cercano. ¿A ti te pasa lo mismo? Así es. Sentí ese milagro la primera noche que te traje aquí. Comprendí que no quería separarme nunca más de ti y que tú eras la mujer de mi vida. A pesar de haberte tratado tan mal, Arif. A mí no me importa ni lo que hagas ni las cosas que digas, porque... Yo sentí que estaba enamorado de ti cuando te vi. Esa tristeza en tus ojos. Muchas gracias. ¿Por qué? Por no rendirte a pesar de todo. Esto lo compré para ti después de esa noche. Pero no tuve la oportunidad de dártelo hasta esta noche mágica. Es como una gota de lágrima. Pensé que se vería hermoso en ti. Es hermoso. Yo quiero que tus ojos sean lo último que vea todas las noches. Y quiero despertar rápidamente cada mañana para ver esos ojos otra vez. Dilek, ¿tú quieres casarte conmigo? Hola. Sé que ha pasado un tiempo. ¿Tienes algo que puedas darme? Está bien, no importa cuánto. Dime, Yasmín. Ya sé dónde está Ifet. ¿De verdad? ¿Dónde está? El señor Arif tiene una mina en esa zona. Significa que puede estar con Yemil. Era justamente lo que imaginaba. Dame la dirección. Muchas gracias. ¿Te gustó la comida? Algo. ¿No está mal? ¿Lo dices de verdad? ¿De verdad preguntas? Estaba delicioso, mujer de hermosos ojos. Fue la cena más deliciosa que podía tener. Perdóname, pero no había nada para preparar el postre. Oh, por Dios. Pero si quiero algo dulce, te tengo a ti. Voy a limpiar la mesa. Déjala así, no importa la mesa. No puedo. La mesa no debe dejarse así, es mala suerte. Bueno, entonces te ayudaré. ¿Qué te parece? Por favor, no lo hagas. Has estado en la mina todo el día, yo lo hago. No estoy cansado, la verdad. Me apresuré en comer para aprovechar el tiempo contigo, nada más. Vamos, siéntate. Te he extrañado mucho. Yo también. Yemil. ¿Qué quieres? ¿Estoy molestando? ¿Estabas celebrando tu triunfo con Ifet? Por supuesto, ¿tienes algún problema? Es muy pronto para celebrar. No podrás deshacerte de mí tan fácilmente. No tengo tiempo para escuchar tus tonterías. Pronto veremos cuando te encuentre quién es el que está diciendo tonterías. Pensaste que no te hallaría, ¿verdad?
¿De verdad creíste que podías esconderte en la mina del señor Arif pensando que no me enteraría? Encontrarte fue muy fácil. Te vas a arrepentir de haber nacido. Pues aquí te espero, maldito. Y en el momento en que te vea, te voy a matar. ¿Qué dijo? ¿Viene para acá? ¿Sabe dónde estamos? Ese tipo no tiene las agallas para acercarse a mí. Solo está llamando para molestarnos. Yemil, no tienes idea. Él es muy peligroso. Ese hombre no es nadie, Fete, entiéndelo. Tú no lo conoces. Lo sé todo, así que no te preocupes. Sé que ese maldito te ha amenazado. Sé que tiene matones para dispararnos. Lo sé todo. Él te estaba amedrentando. ¿Mm? Por eso estabas con él. Por eso estabas actuando tan raro, ¿verdad? Yemil, yo estaba muy asustada de que pudiera hacerte algo. Tenía mucho miedo. No debes temer más. Me tienes a mí ahora. Nadie puede hacernos nada. ¿Y aún no limpias la mesa? Vamos. Hola. ¿Cuánto trajiste? Es todo lo que tengo. Fed, cálmate. No hay nada que temer. Oye. Él no está aquí. No se atrevería a venir. Él lo único que busca es asustarnos. Debe tener un plan. Va a hacer algo, ¿pero qué? Haga lo que haga, no funcionará, Fed. Me tienes a mí, amor. Tengo miedo de que nos pase algo malo. Nada va a sucedernos. Tranquila. ¿Lo prometes? Lo prometo. Hay un auto en problemas. ¿Puede darme un bidón de gasolina? Sí, señor. Lo traeré enseguida. Gracias. Espera, espera, Ivette. No te vayas. ¿Por qué no me dejas ver tus ojos un poco más? Te he extrañado mucho.
podría quedarme así para siempre, ¿sabes? Yo también. Aunque... si nos quedamos abrazados para siempre, tendremos que encontrar un lugar más cómodo. O me quedaré atrapado aquí. Te lastimé, lo siento mucho. Ven aquí, ven. ¿Sabes que te amo? Amo tus ojos. Amo tu olor.